Buenas tardes. Este es un Transdobalinas de nuestro proyecto de motorización y control remoto. Aquí podremos observar nuestra maqueta, como el resultado final, como quedó. Y en esta parte podremos observar todo el sistema que utiliza para funcionar. Aquí tenemos nuestro Arduino Jun, que es prácticamente el cerebro. Tenemos los relevadores, son 16 relevadores y una fuente de voltaje. Bueno, vamos a explicar cómo funciona esta maqueta. Lo primero que vamos a ver es que esta puede ser aplicado tanto para departamentos, como hoteles, como casas. Vamos a ver el funcionamiento básico de esta maqueta. Lo que tenemos a continuación es simulando un hotel, un departamento o una casa de lujo, la cual conocemos como casas o lugares donde la iluminación, los sistemas de, pues ahora sí que de confort, pues son más allá de lo cotidiano. La maqueta les presentará dos circuitos en este caso, en los cuales vamos a ver cómo tiene pues un circuito básico y el circuito de lujo. Aquí lo tenemos representado con LEDs, en los cuales pues los circuitos básicos son los que en este momento se encuentran encendidos. Y lo que se encuentra totalmente apagado sería la conversión a un circuito, pues, de lujo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo funciona esta maqueta? Esta maqueta se puede acceder directamente desde un servidor web. No es una aplicación. Este servidor web puede ser accesado con cualquier persona que tenga la dirección en este momento. Si se quisiera aplicar en algo real, esto sería un servidor completamente alojado en una ubicación, la cual no afectaría si usted se encuentra dentro de la misma red o controlarlo, por ejemplo, con datos móviles, con Telcel, con Yusacel o algo así. Entonces, bueno, vamos a mostrar el funcionamiento general de esto. Por ejemplo, si nosotros fuéramos un hotel, lo que podríamos hacer en un modo administrativo sería, por ejemplo, apagar cualquier piso o cualquier departamento en este caso. Por ejemplo, tenemos apagados el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4 y el nivel 1. Con la misma aplicación, nosotros solo tenemos que hacer un pequeño clic y con esto podemos encender un circuito. En este momento, de hecho, yo apagué un circuito que vendría siendo pues el piso 1. Si yo lo vuelvo a activar, este vuelve a encender. Esto es una aplicación bastante básica, como por ejemplo cuando uno renta un cuarto de hotel y pues básicamente el momento en que nosotros salimos, muchas veces se nos olvida pues apagar los circuitos, apagar los aires acondicionados, apagar todo. Entonces en un hotel sería muy práctico utilizarlo para que, ajustándolo a horarios, pues automáticamente se cierra completamente el circuito para esperar a que entre limpieza y todo lo demás. Ahora, viéndolo por ejemplo en un conjunto de departamentos o una casa de lujo, vamos a irnos a la página donde tenemos el acceso, pues ahora sí que al penthouse, o en este caso la casa de lujo. Lo que vamos a poder ver cuando nosotros accesamos a la aplicación es nuestro consumo en tiempo real. Aquí podríamos observar cuánto estamos consumiendo en este departamento y en base a eso nosotros tenemos opciones que nos presenta este sistema. Por ejemplo, nosotros en este momento, como vemos, está activado el circuito normal. Y si nosotros queremos, por ejemplo, tenemos una fiesta o queremos, digamos, estamos en verano, queremos activarlo, podemos activar el circuito para que sea un circuito de lujo, lo que corresponde a las luminarias adicionales, el aire acondicionado del lobby, pues básicamente una mayor iluminación para el departamento. También nosotros nos puede ofrecer varias opciones dentro de este mismo control. Como por ejemplo, si estamos hablando de unos departamentos, nosotros vamos a tener la opción desde esta aplicación, como habíamos visto, controlándolo remotamente, podemos tener acceso a nuestro propio departamento. Esto igual se encuentra dentro de este sistema. Al presionar un botón, podemos escuchar y podemos visualizar cómo se abre la puerta. Esto puede ser, por ejemplo, que invitamos a alguien, no estamos en el departamento o estamos fuera y queremos darle acceso a nuestro departamento.
También, por ejemplo, si esto fueran los departamentos, podremos dar acceso normalmente a la seguridad. La seguridad básicamente siempre es una puerta principal por la que se accede. Y remotamente también podemos abrir lo que vendría siendo el conjunto de departamentos. Y lo mismo, si fuera un hotel, por ejemplo, normalmente tenemos las... que a veces salimos del cuarto, olvidamos la tarjeta, olvidamos la llave, en este caso somos... Entonces simplemente podría ser la misma aplicación de que cuando estamos llegando podemos abrir nuestra puerta a nuestro cuarto sin ningún problema, con solamente tener nuestro celular a la mano. Y así vendría siendo con los otros departamentos. Nosotros podemos tener acceso, por ejemplo, en el departamento, digamos, el departamento 2. Lo mismo, tendríamos el acceso para poder encenderlo y apagarlo. Tendríamos, por supuesto, el acceso en este caso a la puerta y también para la puerta del mismo departamento. Todo esto en conjunto es puro control directamente desde el servidor. Esto obviamente tendría contraseñas para que pues no se repita o no tengamos una falla de seguridad en la que cualquier persona podría acceder. Y obviamente algo muy importante que tenemos que ver en este sistema es que en caso de una falla eléctrica, por ejemplo, que se desconecte el servidor, los usuarios no se van a quedar desconectados. ¿Esto qué quiere decir? Al momento de que exista una falla en la fuente, por ejemplo, todos los circuitos quedan automáticamente manuales. Se vuelven a activar todos los circuitos y obviamente ya en este caso, pues manualmente tendríamos que apagar el departamento 1, 2 y 3. Y una vez que nosotros hemos recuperado la electricidad en el sistema de control, la memoria del dispositivo deja el de los departamentos o los cuartos justo como estaba en su último estado. Así que bueno, esta es la maqueta de monitorización y control de consumo remoto. Espero que les haya gustado y gracias por verlo.